Gran Noche Cultural. Revalorando lo nuestro. Homero Medina. Daniel Altamirano. Y la presentación especial del reconocido trovador Manuel Chaparado, el brujo de la guitarra. Un homenaje a José María Arguedas en sus 100 años de nacimiento. De los famosos bandoleros. Vivo orgulloso por ello, porque además puedo responder por mi tierra y por mi patria, la vida misma puedo ofrecer. Vivo orgulloso por ello, porque además puedo responder por mi tierra y por mi patria, la vida misma puedo ofrecer. Arriba, arriba mi tierra, mi provincia Santa Cruz, tenemos lindas mujeres como lo quisieras tú. Si quieres bailar conmigo, vente para el carnaval, o el 28 de septiembre, nuestra fiesta patronal. Arriba, arriba mi tierra, mi provincia Santa Cruz, tenemos lindas mujeres como lo quisieras tú. Si quieres bailar conmigo, vente para el carnaval, o el 28 de septiembre, nuestra fiesta patronal. Por primera vez, un gobierno que desciende de las bases populares del pueblo, un gobierno que nace en las entrañas del corazón de los cajamarquinos, está ahora dirigiendo los destinos de Cajamarca. Un gobierno realmente que está entusiasmado en que la cultura y el arte se difunda en todas nuestras provincias, se difunda en cada ser humano, en cada ciudadano de las 13 provincias de nuestra región Cajamarca. La unidad ejecutora de Yacá también, en nombre de todos los maestros, de los estudiantes del pueblo Santa Cruz, expresa sus sinceras felicitaciones al gobierno regional y a sus representantes de Fuente de los Olmos. Muchas gracias. La decisión de nuestro presidente regional, nuestro querido Goyo, aparte de trabajar por mejorar las vías de comunicación, en materia de infraestructura, los centros educativos, postas médicas, mejorar el servicio de agua potable, llevar agua para los que no tienen, como es Santa Cruz, también es un honor, pero es un principio trabajar por la cultura de nuestros pueblos. Por eso que nosotros queremos expresar nuestra gratitud a Santa Cruz por la unidad demostrada para la organización de este evento. Fuerte los aplausos. Y como la región que lo preside el profesor Gregorio Santos Guerrero, en esta oportunidad a la provincia de Santa Cruz no lo está excluyendo en ninguna manera. Lo tiene presente a cada instante, lo tiene presente en toda reunión y lo tiene presente en todas las actividades. Y eso vale decirle muchísimas gracias. Es digno de reconocer y felicitar a quienes tiene a cargo esta organización y de llevar de provincia en provincia esta literatura. Decirles a nuestros amigos visitantes que se sientan cómodos, que se sientan como en casa.
se han detenido. Mis valientes para la amenaza, mis valientes para la amenaza. Escarba y escarba, mientras enriquecen los que no trabajan. Quieres que la rica me ensanche la cara, que me ponga alegre, mientras mis hermanos son bestia de carga, que llevan riquezas que otro las guarda. Yo lo soy, y no me compadezcas. ¡Viva Santa Cruz! Muchas gracias. No son muertos los que yacen en tumba fría, muertos son los que tienen el alma muerta y aún viven todavía. Quisiera inspirarme, no importa lo que diga, sobre el amor, la soledad y la angustia. Que no piensan con su cerebro, sino con el bolsillo. El poder económico y la avaricia del hombre, que ha cancerado la conciencia del ser humano. Por eso las grandes potencias del planeta lloran desconsoladamente por la pérdida de sus riquezas. Tú, Santa Cruceño, ¿por qué debes llorar? Por franelero, por tener dos caras, por vender tu conciencia al mejor postor. Por eso levántate, carajo, y seas hombre. Deja atrás tus andrajos, coimas y traiciones. Aprende modelos sociales transparentes, que es el sentir y enseñanza de nuestros docentes. Levántate, Santa Cruceño, y abre los ojos. Despierta y mira esta sociedad que da lástima.
pésima. Es sociedad donde se esconde la miseria y explotación de la pobreza. Ya no esperemos que el tiempo cambie las cosas. Es uno mismo el que tiene que cambiarlas. Muchas gracias. Tierra azul de la zona centro de nuestra patria, tenía el mismo mensaje que esta noche tiene mi Santa Cruz. Hay quien sabe si los eucaliptos y todos los pájaros que cantaban en tus sueños tenían el mismo canto de la chilala o del cóndor homenajeando el espacio y el encanto de los aires. Y estas palmeras que crecen en la plaza de armas de mi patria pequeña y los propios balcones donde la madera taciturna en esta noche de octubre tatarguedas, cuando he visto desde Arequipa, desde Chivay, bailar casi el huitite a los niños. Hoy me seré los aires su sombrero, todos los colores que la propia tierra nos da, el color verde esmeralda como si fuera el canto del lago Titicaca o de la laguna Pacucha, que tantas veces lo habrás visto, tatarguedas de ahí de Tandahuaylas. Por su trabajo ilustre que ha hecho acá nuestro amigo Opsú, y gracias por tenerlo acá, que viene dedicando toda su vida lo que es el arte y lo que es la cultura acá en nuestra provincia de Santa Cruz. Amigo Opsú, felicitaciones. El gobierno regional ha tenido bien para darle esta entrega por el trabajo que ha desempeñado en nuestra provincia de Santa Cruz. Ahí está el libro. Te digo, amigo Darwin, de que este reconocimiento es honor a tu esfuerzo, a tu gran sacrificio, y esperando de que continúes con lo mismo y superes hasta ahora lo que tienes y seas más grande de lo que ahora eres. Mis felicitaciones. Por haberme tenido en cuenta, por darme esta condecoración, que quizás no lo merezca. En primer lugar, agradezco a Dios por tenerme en este mundo, a mi madre que se encuentra presente haciendo un poquito de mi historia. Me inicié con el grupo Los Aventureros del Amor, donde yo era el director, juntos con mi hermano Osvaldo Villegas Silva y mi amigo Lindor Burga. Cantamos para Salatiel Romero Malca, un nacionalista de corazón y de hechos, no de palabras. Condecoración, medalla Inca Atahualpa. Al señor Juan del Carmen Flores Arrascue. Guía de la juventud estudiosa y del pueblo peruano. En realidad los maestros, el pueblo cruceño en su conjunto, nos sentimos muy felices al tener que en esta oportunidad, en una fecha muy importante nacional, el centenario del nacimiento del ilustre novelista José María Arguedas, tener que usted condecorarlo con esta medalla de mucho significado en su profesión, en su carrera. Esperamos que siga cultivando el arte, la cultura y nuestra literatura también a nivel nacional. Yo sé que les causé tanto dolor. Yo era estudiante de economía de la Universidad Ricardo Palma, y tal vez viejos. Hoy les pido mil disculpas porque sé que causé dolores a veces, pero soñé en la poesía y en la literatura y ahora estoy con ella. Y a través de la poesía y la literatura les pido disculpas. Sé que les causé dolores si dejé esa carrera, quién sabe, por la literatura, pero estamos, y ustedes me entendieron, y les agradezco ahora porque están juntos a mí. En este momento, a nuestros ilustres personajes de nuestra provincia de Santa Cruz.
Muy bien. Ese idioma quechua que José María Arguedas habló en su infancia, nunca más lo volvió a dejar de hablar, tanto en la escuela como en el colegio, en la universidad, y luego cuando llegó a ser maestro universitario. Yo quisiera solamente referir algunos aspectos importantes de su vida de estudiante. Arguedas, alumno. Y como alumno, Arguedas fue un ejemplo para nuestros niños de hoy, para nuestros adolescentes, para nuestros jóvenes. Siempre fue un alumno sobresaliente, pese a que no tenía al lado a la mamá, pese a que no tenía el cariño de sus hermanos, sino más bien el desprecio de sus hermanastros. Y fue un excelente alumno que cuando se trasladó de su tierra ya y de otros lugares a donde él había ido a estudiar en compañía de su padre, viajó a Ica a estudiar en el colegio San Luis Gonzaga. El secretario, al ver su libreta y que tenía solo notas de 20, murmuró y dijo: a estos serranitos les ponen 20 solamente porque cantan un huayno por allí. Y Arguedas escuchó eso y dijo: seguiré sacando 20 también en el San Luis Gonzaga de Ica. Y Arguedas ese año batió el récord de los 20 y dejó muy pequeñitos a los costeños, sus compañeros, que lo miraban con asombro. Luego estudiará por Huancayo y seguirá siendo un gran alumno en el colegio de Santa Isabel de Huancayo. Irá por Huancavelica y a donde sea que él haya ido, siempre dio un ejemplo de ser un gran alumno. De Arguedas hay que apreciar su carrera escolar, su carrera de docente, y luego pasamos a la Universidad de San Marcos, en donde fue un maestro de etnología, y en La Molina, donde enseñó quechua también. Tengan todos muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Thank you.
la rama, de la rama nace la flor. Del tronco brota la rama, de la rama nace la flor. Y de la flor viene el fruto de riquísimo sabor. Y de la flor viene el fruto de riquísimo sabor. Por eso cuando amanece, aparece el picaflor. Por eso cuando amanece, aparece el picaflor. Volando de rama en rama, picando de flor en flor. Volando de rama en rama, picando de flor en flor. Así. Naranjita de mi tierra, qué bonito es tu color. Naranjita madurita, regálame tu sabor. Dame, dame lo que te pido, no me niegues por favor. Si me niegas tu dulzura, moriría de dolor. Y creo que acá en Santa Cruz también hay muchos artistas. Yo realmente felicito a mis amigos de Santa Cruz. He despertado esta mañana con un llanto que no contengo, con un llanto que no contengo. A ver que no estaba mi amada, a ver que no estaba mi amada. Y esta pena no la detengo, y esta pena no la detengo. Creíamos que era un juego, creíamos que era un juego, y nos terminó envolviendo, y nos terminó envolviendo. ¿Quién puede controlar el alma? ¿Quién puede controlar el alma? Si el alma controla el cuerpo. Cosas que se vivió en